aquí les muestro. Hay gente que no sabe ni siquiera hacer fuego. Que no tiene ciencia, pero para una persona citadina, a veces que no pueden hacer esto tan básico, vamos a hacer un desayuno. Esta hacha la traigo yo de México. La compré en un tianguis allá en Iztapalacra. Ya son. Aquí cada pedazo de leña cuesta 10 pesos. Para mi abuelo o alguien del rancho, esto sería como algo incomprendible. En 10 pesos ese palo, eso cuesta aquí. Nos vamos a preparar un rico desayuno. Jackson, cuido a mi perro porque hay unos perros medios grandes aquí. Le quiero mandar un saludo para mi hermano Semio. Él siempre le ha gustado esto, pero no tiene tiempo para acampar. De esto nadie tiene tiempo. Uno tiene que darse el tiempo. Si uno no se da el tiempo, las cosas nunca van a ocurrir. Y es rápido esto. Un poquito aquí de cualquier tipo de cartón. Hasta donde hemos llegado, donde uno tiene que hacer un tutorial para hacer fuego. Si nos vieran los cavernícolas, o nos vieran los romanos o los persas, se reirían de nosotros. Que dijeran, no mames, habrá un tiempo donde la humanidad hará un tutorial para enseñarles a los demás a hacer fuego. Que esto es un principio básico de supervivencia. Es un poco de diésel que cargo ahí, para no batallar. Y bueno, vamos a hacer ahorita unos burritos de machaca. ¿Y los cerillos para ver si otra vez nos sacan en su página? Exactly. Saludos para cerillos clásicos de la manita de los cerillos. Saben que esto tiene una historia, ¿no? Cuando dice alguien, te voy a dar una madriza. Dice alguien, ni que fuera la monita de los cerillos, que estuviera manca. Así dice, no, te voy a dar una pinche chinga. Dice, uy, si fuera yo la manita de los cerillos, la monita de los cerillos, a lo mejor, ¿ven que no tiene mano? Sí. Cerillos clásicos. Ya me mandaron. La Venus de Milo. Ya me mandaron un regalo, ahí está en Lieja. Me mandaron un regalo de cerillos clásicos. Se lo voy a mostrar cuando regrese para México. Es más, lo voy a mandar para Estados Unidos, para Mojarra Museo. Y es más, esta cajita también, para saber qué fue con la que se preparó esta fogata. Y gracias, Luis, porque sí, yo necesito este tutorial. Y también voy a mandar esta hacha. Wow. Para Mojarra Museo. Okay. Y después compro otra aquí. Está bien chingona, está bien práctica. Pum, pesada. Se corta pescado, pollo, leña. Es una belleza. Y está fácil de transportar. Chiquita, chingona. Esta madre la compré en Amazon, en un trámite, en un movimiento, se pone esta madre. Cosas realmente prácticas, pero muy útiles, porque hay veces que ha pasado que uno está haciendo su comida y se te voltea tu guisado. Hijo de su madre. Imagínate, tienes tu caldito de pollo, tu cafecito, tu comida y se te voltea, hombre. Entonces, para evitar accidentes, Mojarra Outdoors pone a la venta esta chingadera
¿Qué es el tripié? Le vamos a llamar mojarra, la nueva línea de mojarra outdoor, mojarra chingaderas. Sí, mojarra chingaderas pone a la venta esta chingadera con la cual usted ya no se arriesga a que se le voltee su olla. Así estaba un güey en Teotihuacán. Decía, buenas. Decía, no, muchas gracias, joven. En Teotihuacán estaba un chavo y decía, pues ahí la gente chilanga es desmadrosa. Decía el güey, pásele gente, pásele. A 10 pesos sus chingaderas, eran llaveros. Y a 10 pesitos sus chingaderas de Teotihuacán. Ya la gente agarraba muy llaverito. Porque siempre dicen, no, ese güey compró puras chingaderas, güey. Compró puras chingaderas que ni sirven. Y el chavo decía, a 10 pesitos las chingaderas. Bueno, en la nueva línea de mojarra chingadera, muy pronto, esta madre, para que usted no se le voltee su guisado. Ahora vamos a hacer una rica y sabrosa machaca. Es un guisado que me lo rifé. Para que, la verdad yo no sé la receta bien, pero por lo que yo, lo poco que he visto, es que hacen los huevos medios medium well, pues se los revuelven a la machaca. Se los voy a mostrar. Primero hacen los huevos en esta madre. En esta otra chingadera. Y aquí en el camping uno no anda lavando trastes, muchachos. Uno lo que hace es cocinar y dejarse de tonterías. ¡Ay, está sucio! O sea, uno pone las cosas en la tierra y no hay pedo. Porque yo ya he aprendido que la vida es para la gente simple. De hecho, hay reglas en la vida que dice, el mundo deja fuera a los complicados. El mundo deja fuera a los imbéciles. Hay gente que puede hacer un complaint, ay, no hay agua para lavar, ¿cómo vamos a comer ahí? Supieran lo que uno se come. Fíjense cuánto va a tardar en hacer este guisado. Como dicen aquí en el norte, en un chingazo. Hacer un guacamole también chingón. Y todo esto lo hemos lavado con agua de mar. ¿La cebolla dónde estará, oye? Quedó en una bolsita. Voy a hacerles, fíjense, lo que está esa madre caliente. Cuéntenme el tiempo, cuánto me voy a tardar para hacer esto. Voy a hacer unos huevos con machaca, unos burritos. Voy a hacer un rico y sabroso guacamole. Había quedado en otra bolsita. ¿No, ya no hay cebolla o qué? Sí, sí hay. ¿Sí, sí hay? Sí, a ver. ¿Dónde estará? Mira, toma esto. A ver. Te la paso. Aquí tenemos los huevos. Saludo para Gardenia, que ella dice, ay, dice, con esto de la pandemia, yo lavo huevo por huevo. Voy a guardar esta leche para que no le pegue el sol. Arriba. Ahí, súbele. De ahí. Duro. Sí, muchachos, en la vida tenemos que ser prácticos. Había quedado así aquí encima. Ya valió madre. Ah, no. Exactly. Ahora, en las cajones que tengo ahí, aquí tengo mojarra ajo. En nuestra nueva línea también de chingaderas, esta cazuela. Que esta la traigo desde el primer viaje que andaba con el Visco Visco. Ahí va, fíjense. En lo que hago una cosa, voy a hacer otra cosa. Porque una vez hice el choro mareador de una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, en una cosa primero, mientras se calienta esto... A las mujeres les gustan más los hombres que sepan cocinar. O bueno, no sé. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Un hombre que sepa cocinar o que sepa bailar? Que sepa cocinar, obviamente. Vean ustedes cómo hago este guacamole. ¿Y qué prefieren ustedes, chicas? ¿Un hombre que sea cumplidor en el aspecto sexual? ¿O tal vez que sea trabajador? What's up, bro?
little dispersion. Oh, I already have it. Is it good enough? No, it is enough. Okay. That's enough. Thank you very much. Thank you. Doing a breakfast video? Breakfast video. All right. All right. Later, we share with you Mexican burrito. Mexican guacamole. Whoa. I'll give you one. Bueno. Later on. Este estadounidense me prestó el libro de los Volkswagen. Este le voy a dar, pero al de él le voy a poner extra picante. Va a decir, bueno, mucho caliente. Cuando vengan ustedes para acá, para México, remember wearing your sombrero. Cuando llegan los gabachos a México, dice, ponte tu sombrero. Dice, ¿por qué? Because this place is hot. Por eso hay que ponerte tu sombrero. Entonces estabas preguntando qué preferimos. Ah, sí. Hay que pasar el camino. ¿Qué prefieren? ¿Un hombre que sea bailador o que sepa cocinar? Que sepa cocinar. Ok. Y la otra es, acércate para que vean esto. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Un hombre que sea buen amante o uno que sea, trabajador? Creo que podemos, las mujeres sabemos trabajar. Ya les conté la historia de la señora de Texas que una vez le gritaba a su hija. Yo andaba con su hija hace mucho tiempo, creo que se llamaba Jennifer, algo así, como nombre chicano. Era una muchacha chicana sin cejas. Algo común en las chicanas, que no tienen cejas. No sé por qué traen esta moda. Pero bueno, entonces la señora, Janet se llamaba la muchacha. Janet. Usted es Janet, pero ella se decía Janet. ¿Dónde está el otro aguacate que ya habíamos empezado? Está. Si no, voy a tener que abrir otro. Aquí está. Por aquí estaba. Aquí está. Allí está. Le decía la señora Janet. Decía, la estaba regañando por teléfono. Ya está medio madreado este. Vamos a usar otro. Estos me los regalaron en Vizcaíno. Me los regaló Juan y su esposa. Gente muy amable. Que ellos comen literal de lo que dan sus árboles. Mira. Y son, pues no son gratis, hay que darles cuidado, hay que tener un predio, hay que tener agua. La batería que ya está. Se está acabando. Sí, pero deja ponerle el. Ah, ok. Porque. Miren ustedes. Mira nada más qué sabores. Y a esta madre se le echa sal, de preferencia sal de grano, para que sepa más chingón el guacamole. Ahorita le voy a dar a este estadounidense. Y cuando va a decir, mucho caliente, amigo, mucho caliente, mucho, mucho picante. ¿Y luego qué pasó con Janet? Ah, sí. En uno de esos cajones hay sal de grano en una botellita. Sí, entonces yo andaba con esa Janet. Por ahí cualquier sal, no importa. Si no es de grano, no importa. Y entonces. Nos aventamos otro comercial. A ver si te claro. Saca. Sal la fina. Que solamente la gente fina come esta sal. O sea, en mojar la chingada presenta sal la fina. Porque también hay sal la corriente. Que cada quien tiene que ver con lo que hace. Bueno. Ahora, después de eso, poquita sal. Ya no hagan la tontería de que se lo ponen así, le avienta con el codo esa mamada. Ya, this is old fashion. Hasta cae gordo cuando el típico. No mames. Ahora, ya que tengan sal, aguacate, ajo, chile y cebolla. Let me show you guys. This is a. Authentic Mexican Guatemala, dicen los gabachos, Guatemala. Le digo, Guatemala is a country. Oh, guacamole, guacamole. Dicen los gabachos, Guatemala. Le digo, guacamole, sir. Una vez por ahí, me acuerdo que dijo un señor, dice, where are you from? Ahí en un restaurante, decía el muchacho, Guatemala. Dice el señor, oh, guacamole.
Digo, no mames, this is Mexican avocado. Digo, Guatemala is a country and guacamole is a Mexican food. Miren, ahora traemos esta madre. Y por allí van a decir, ¿y ya lo lavaste? Ah, sí, nada, no, vayan a la chingada. Yo estoy acabalado de esa gente complicada, de que, ay, sin lavar, ay, las uñas, que no te toques el pelo. No mames, está uno aquí, medio de la nada, va a estar uno con esas medidas de higiene. Si uno no guarda ni siquiera la sana distancia, va a estar uno guardando. Andas guardando higiene cuando rompes, andas en tus fiestas allá en Ecatepec. Y todo ese tipo de cosas. Por favor, ahí está. Mexican guacamole. Déjenme en juego tantito. Esta es agua de mar, la llenamos de aquí de la playa. Pero para enjuagar, si uno, no hay pedo. Y ayer dijo la muchacha argentina, bueno, la muchacha belga. Vamos a checar acá. Dice la muchacha que el agua de mar corazón, el gabacho traía su estare, su esta madre, su líquido flamable, pero no sabe que yo soy mexicana y ya me las y que todavía soplas. Obvious. Saludos para Yuri Ovillela, por cierto, que ya está volteando mucho para acá otra vez. Desde que vieron que heredé una fortuna, muchas mujeres otra vez me andan buscando. Sí. ¿No saben esa noticia? Que recibí una gran herencia de mi abuelo. Descubrí que mi abuelo era un afamado ranchero tejano. Porque así decía mi mamá, decía, mis hijos todos se parecen menos mi flaquito, o sea yo. Y entonces mi mamá decía, es que mi hijo ha de ser hijo de ricos. Ok. Ahora, muchachos, viene lo mero bueno. ¿Qué es? Los huevos. ¿Cuántos quieres? ¿Unos dos? Sí, unos dos. Unos dos. Para hacer nuestra... Esta madre, ¿cómo se llama? La... Machaca nomás es, no tenemos verdura, se le pone papa, se le pone algún tipo de verdura, pero ahorita vamos a ponerla solamente con cebolla, con un poco de chile, un poquito de agua para aguadarla, después con los huevos vamos a hacer burritos de machaca con guacamole y frijoles en un solo trámite. Así que vamos a hacer los huevos rapidín. Como vamos a quitar al gabacho, vamos a hacer unos 6 huevos. ¿6 será suficiente, sí? Sí. Yo creo que sí. Vámonos, Ricky, papá. Un saludo para todos los chilangos que ven este video. Fíjense que yo le he estado diciendo en otros videos que deberíamos de empezar a hacer el turismo lento. O sea, no tengo nada en contra. Yo sé que uno se ve luego medio mamón como diciendo, sí, pero no tenemos tiempo. Tú como no tienes obligaciones, no tienes, nadie te quiere y nadie te espera. Pero miren, en vez de irnos rápido, aunque sea hacer un fin de semana, pero lento. O sea, irte a Cuernavaca, irte a Puebla, pero lento. O sea, no irte hasta Acapulco, hasta Veracruz, hasta San Luis Potosí, porque se te va medio día de ida y medio de regreso. Entonces, lento. Y cocinar lento. Tomar tus fotos lento. Yo estoy promoviendo ese turismo. Un poquito de sal. Próximamente mojarrasar. Así como va a decir el gabacho, oh, mucho caliente. Mucho caliente, amigo. Miren, acércate. Si no chilla el sartén. ¿Quién dice que no se puede ver el sabor y el olor? Exacto. Si tiene hasta sonido. Exacto, le dijo el gringo. Bueno, ahora, muchachos, ahorita que esté esto, mientras está esto, vamos a ir preparando el otro sartén.
Miren, es suficiente. Ahorita voy a echar un pescado aquí para finalizar. Y al rato nos lo comemos y nos vamos a la burger. Vamos a ir para... Si ven este video, es que tuvimos internet y estamos en Loreto. Ya les conté la historia de mi tío Chirrinchi, que el güey se quería hacer como que hablaba muy bien el inglés, como mi primo Cisco, de esos que llegan a Estados Unidos y ya hablan Spanglish. Dicen, no, dice, íbamos allá, íbamos acá por el freeway, el carretera. Y no, dice, estaban esos vatos allá y estaban en el este parque, estacionamiento. Y así andaba un güey que se llamaba Chirrinchi, se llama. Y entonces él, para hacerse sentir como gabacho, como que ya no hablaba español, dice, le dijo al intendente en la construcción, dice, oh, dice, hey, mister, tomorrow is going to work, Loreiro wanna work tomorrow. Dice el gabacho, who? Dice, Loreiro. Y el gabacho dice, who? Loreto. El gabacho. Y este güey, para que le dice, oh, Loreiro, wanna wear tomorrow. Loreiro. Como Toyota, como Minnesota. Dice, Loreiro. Y el güey decía, who is that guy? Decía, who? Loreto. Así que ahorita vamos a ir para Loreiro. We are going to Loreiro. Si ven este video, es que bendito sea Dios, la combi llegó. Si no ven esta madre, pues no. No llegamos. Okay, ahora es medium well. Así se llaman estos huevos. Medium well. Ahora viene la machaca. Esto lo dejamos aquí. Y voy a hacer rápidamente esto, que es el ajito. Voy a echar una cebollita y un chilito para la machaca. Y ya, bueno, se pone más verdurita, pero pues ahorita no. No se tiene verdurita, pero pues se le echa aunque sea esto, que uno le echa lo que uno tiene. Y aprendamos eso en la vida, muchachos. Uno tiene que ser feliz con lo que se tiene en el momento donde se está y con quien está. Eso es presente. O sea, uno quisiera estar con alguien especial, suspiras por el amor de tu vida, quisiera estar con tu familia, pero si no se puede, aprende a vivir con lo que se tiene en el momento con quien estés y donde estés. Eso es lo que hay, eso es lo que te dio la vida. Así que disfruta eso. Y se puede también en soledad. Sí. Ahora, muchachos, un poco de aceite Nutrioli. Queremos otro. Aquí viene otro comercial. Nutrioli es el aceite que tiene menos colesterol. Nutrioli, la marca de los chefs chingones. Ahí está. Está por ahí el Jackson, ¿no lo ven? Se metió a la casita. Ahí está. Ah, sí. Ahí déjalo. Quédate ahí, no importa, está bien. Para el sol. Ahora, muchachos, la verdurilla. Ahorita van a ver. Estaba tantito calor, pero bueno. Ahorita van a ver. Ahí está. Ahí nomás quedó, como decía... En paz descanse, afamado youtuber, el pirata de Michoacán, ¿cómo se llama? No, pirata de Culiacán, ¿no? Uh-huh. Ahí nomás quedó. Dios lo tenga en su santa gloria. Miren, después de este viaje, yo pienso hacer otros viajes, muchachos. Aprendí muchas cosas y quiero intentar con otros viajes diferentes. Otros destinos. Este invento está chingón para que no se les voltee su comida. Ahí va. Ahora se le pone la machaca. No sé si la echaré toda. Sí, ¿verdad? Ahorita limitamos el garaje. O guardo un poco para mañana. Toda ingesura. Van a andar paseando. Parece como si fuera ropa, ¿verdad? Y yo también, cuando lo vi, parece como algodón. Ajá. Sí, como ropa molida. Ajá, como si fuera tela. Ajá. Pero en sí lo que es, híjole, su pinche. En sí lo que es carne molida. No sé cómo la molerán.
Y esta es una estrategia muy, muy norteña, es decir, estadounidense. Los gabachos comen mucha carne seca, pero los norteños de México comen mucha machaca. ¿Qué es esto? Ahorita esto se va a hacer bien poquito, parece mucho. Y ahora le echamos un poco de agua. Que ayer descubrimos que estaba muy seca, entonces se le echa agua. A ver si no nos pasa como en el video del pozol, que nos esté viendo un norteño y diga, no, así no se hace, y después... Sí, a lo mejor pueden decir, así no se hace. No, se hace como se tenga que hacer, porque esta madre reduce, puta. Perdón. Que la chingada. Perdón, porque la... Esto lo que hace es remojarla, hidratarla. Saludos para Chepina, Chepina, que siempre ha querido también hacer el viaje. Miren, cuando hay voluntad, muchachos, las cosas ocurren. Pero si uno no tiene voluntad, así tengas dinero, papeles, tengas lo que tengas, pero si no tienes voluntad, nunca las cosas serán. Y está la carne. Vamos a probar si ya está. Vamos a dejarla tantito más. Y ahorita viene el huevito. Y rápidamente unos frijoles. Vente, Jackson. Ahora miren, esto que está medium, no está tan cocido. Como Eugenia Santiago, que sea, voy a hacer mis tamales norteños. Ay. Ya está la gente diciendo, ya viene Eugenia con sus tamales norteños. Y muy, muy pronto esperan tamales norteños en Mojada Museo. Eugenia, ¿cuándo vas a ir? Ajá. ¿Te imaginas? Para ir a probar los famosos tamales norteños. De Eugenia Santiago, ya en Carolina del Norte. Ahora, muchachos, machaca con huevo. ¿Qué más quieres, papá? ¿Tú qué prefieres, Natasha? ¿Un hombre trabajador? O una de las dos. O sea, trabajador, chingón. O que sea cumplidor en el aspecto de satisfacción femenina o sexual. Sé trabajar. ¿Trabajador? No, yo sé trabajar. Le voy a hacer la misma pregunta a Yuri Oviela. Yuri, ¿tú qué prefieres? ¿Que uno sea trabajador o que sea uno buen amante? Yo creo que te va a contestar. Tengo mi canal de hacer galletas. Va a decir, yo sé ganar mi propio dinero. Miren, muchachos, y ahí nomás quedó. Esto se le conoce como machaca con huevo. Ahora, en este mismo sartén, en un solo chingazo, vamos a hacer los frijoles. Ahí se va a voltear. Mejor en la arena. Y ahorita, fíjense, voy a sacar esto de aquí porque ocupo... No, ahí las calentamos, yo creo. Ya tenemos el guacamole, ya tenemos todo. ¿Cuánto me estoy tardando? ¿Cuántos minutos lleva el video? Lleva, a ver, 10, 24, pero empezaste en el 15, llevas 9. 9 con, desde que empezaste el sartén y todo. ¿24 eso. ¿24 meses llevo? Sí. Ay, güey. Entonces sí tomó más tiempo del que yo. No, pero cuando empezaste a cocinar fue en el 15. Porque recuerda que están los frijoles, oye. Acá está. Ahí está. Ahora, muchachos, otro comercial. La chata. Chata, afamada empacadora de frijoles. Ya no consuma usted la costeña, que es basura. Consuma la chata. Que me acuerdo de mi suegra, la chata, así le decía. Doña Chata. Ahora nos va van la costeña, ¿no? Ahora nos demanda la costeña por decir que su producto es basura, ¿no? No, pues que nos mande una dotación para ver que no sea así para el viaje, ¿no? Bueno, no importa que nos censure la costeña, entonces nos patrocina la chata. Y si no, muy pronto mojarra frijoles. Sí, del último saco. Recuerde consumir frijoles chata. Así dice mi hermana, me quedé chata. Chata es como me quedé impactado, estoy... Chata. Así como que anonadada. Ajá.
Bueno, ahora miren, rápido, esto es en un solo trámite. Se calientan porque esto es lo que lleva el, pues, la base de los burritos. Miren, yo podría hacer un negociazo acá, venderles a los gabachos Mexican Burrito. Y bueno, muchachos, ya nomás hacemos unas tortillitas. Vénganse para acá, acompáñenme, amigos, ¿no? Como el típico que dicen, bienvenidos a otro video. This is old fashion también. Ahora, las tortillas, ¿cuántas vas a querer? ¿Uno o dos? Dos. A ver, ¿dos? El comercial de tortillas falta. Ahorita le voy a invitar dos al gabacho, porque me prestó un libro de Volkswagen. Cuando le decía, mucho caliente, mucho picoso. ¿Ese no tiene marca, esas tortillas? No, son tortillas de aquí, de la tienda. De una tienda ahí donde fuimos a la gas station. Sí, ya no pudimos hacerle ese comercial tampoco. Tortillas. De la tienda. De la tienda, de la esquina. Y aquí. Oh, sí, en un chingazo. Vamos a hacer dos y le vamos a invitar al estadounidense dos. No, es que es una comida completa esta. Vamos a ver cuántas trae. Yo voy a chingar dos, Natasha dos, serían seis. Y luego esa vista, el romper de las olas, el mar turquesa. Wow, this is so cool. Vamos a ir guardando ahorita para que no se eche a perder con el sol. Y ahorita ya ordenamos todo nuestro desmadre. Ahora viene lo mero bueno, muchachos. Fíjense. Como dicen los gabachos, forcible beans. Segunda, machaca. Tercera, guacamole. Y ya está. Voy a probar. Y no, esta comida es una belleza. Vamos a probar. Primero, no aprendan siempre a probar primero su comida y después invitar. Prepárate uno. A tu gusto. Frijoles, la chata. Aceite, ¿cuál es? Nutrioli. Sal, la fina. No nos patrocinan, pero son productos mexicanos. Échale sin miedo. Porque la siguiente comida. Hasta mañana. Hasta mañana. Otra regla de los viajeros, ¿no? Uh-huh.